Y también es muy especial porque es la selección de las obras ganadoras de 2019 y tendría que estar expuesta como las anteriores en los institutos Cervantes, pues de los países invitados a este certamen internacional, porque este certamen internacional de fotografía de contemporáneo que está financiado dentro del proyecto Atalaya de la Junta de Andalucía, pues pretende descubrir talentos entre las comunidades de las universidades españolas y de los tres países extranjeros que se invitan en cada convocatoria. Os invito a participar de nuestra exposición y, por supuesto, de esta sala tan bonita que es la sala de exposiciones de Cantero Cuadrado. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a Joaquina Castillo, del Área de Cultura de la Universidad de Huelva, Darío y Verónica, técnicos del Área de Cultura. El concepto de este año de Contemporarte ha sido introducir al espectador en el catálogo. Se ha reproducido en las paredes, así cada cuadro está destacado de manera individual, página a página, la serie, el nombre del autor y la procedencia del autor de la fotografía. Esta sala de Cantero Cuadrado de la Universidad de Huelva es una sala muy versátil, es una sala muy bonita y muy agradecida. Las exposiciones cobran un sentido muy, muy especial.